Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión traemos para ustedes esta bonita campana con motivo de fiestas patrias aquí en México. Pero ustedes la pueden hacer para Navidad, nada más se cambian los colores de los listones. Pondríamos el amarillo, el verde, el azul, qué sé yo, el color que ustedes les guste. Y vamos a enseñarles cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una campana de unicel, esta puede ser mediana o grande dependiendo de su gusto. La vamos a cortar por mitad, así podríamos sacar dos. En este caso solo vamos a hacer media campana. Vamos a utilizar pintura negra acrílica, pintura dorada, un pedacito de lija fina para agua, listones tricolor, en este caso 1 metro por cada listón. Yo estoy escogiendo verde, blanco y rojo. Listón tricolor, este es de 4 centímetros, es para ponérselo a la campana también. Galón dorado, pinceles y tijeras que no deben faltar. Un vasito con agua para enjuagar nuestros pinceles. Y bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a licar nuestra campana para quitarle el brillo. Y nuestra pintura agarre mejor. Quitarle todas las impurezas. La vamos a lijar completamente. Después con un trapito nada más la limpiamos. En este caso nosotros estamos lijando de los dos lados. Ahora vamos a tomar nuestra pintura negra y vamos a pintar nuestra campana toda completamente de negro. La pintura dorada después se la vamos a poner. Bueno, ya tenemos nuestra campana pintada de negro. Ahora lo que vamos a utilizar, en este caso la pinté por los dos lados. Yo aceleré el proceso de secado con la secadora de pelo y así es más rápido. Vamos a utilizar ahora la pintura dorada y nuestro pincel grueso para matizar la campana ya de dorado. Para eso vamos a utilizar lo que es ahora sí nuestro vasito de agua, un trapito, enjuagamos primero nuestro pincel . Vamos a tomar un poco de pintura dorada, quitamos el exceso y empezamos a cepillar. Vamos cepillando nuestra campana. La vamos cepillando. Porque como colocamos el negro, es obvio, lo que queremos es darle otro tipo de vista para que no nos quede completamente dorada. Y vamos cepillándola, así se vería. Y así vamos a hacer lo mismo en toda la campana. Vamos a hacerle el mismo proceso, quitamos el exceso y vamos cepillando. Vamos a terminarlo y ahorita les muestro cómo debe de quedar. Si su pincel es de cerdas gruesas es mejor todavía, ¿eh? Bueno, aquí ya tenemos la campana, ya le aplicamos el dorado, luego nada más se fue cepillando y nos queda de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro listón de 4 centímetros tricolor y se lo vamos a pegar de este lado. Algo bien importante que se me olvidó al principio, la pistola de silicón no nos debe de faltar. Vamos a pegarle con silicón. Esta campana nosotros la hicimos ahorita que viene la independencia de México. Aquí lo celebramos, pero no necesariamente tiene que ser
motivos patrios. Pueden utilizarlo como para Navidad, listones navideños, se lo ponen también. ¿Sí? Vamos a tomar la medida y cortamos lo necesario. Y vamos a pegar. Le aplicamos un poco de silicón aquí en, por donde está la línea verde y la roja. Por la blanca no, porque se notaría el silicón. Así hasta acomodar bien el listón. En la parte de atrás, se dan cuenta, también la pintamos para que no se vea blanca por dentro. Recuerden, amigos, compartir nuestra página, suscribirse, activen la campanita para que reciban la notificación de nuestros siguientes videos. Ya tenemos el listón tricolor pegado en nuestra campana, va agarrando más vista. Ahora vamos a poner el galón dorado que les había comentado y lo vamos a pegar en la orilla. Igual con silicón. Vamos a pegar un poquito el unicel y también el listón. Lo vamos acomodando de esta manera. Procuremos que nuestro silicón no esté muy caliente, porque eso puede derretir un poco más el unicel. Cortamos los excedentes. Y pegamos por dentro. Tenemos la primera línea, ahora vamos a ponerle abajo. Tomamos nuevamente nuestro galón y vamos pegando sin llegar a tapar todo el rojo. Que nos vaya quedando de esta manera. Cualquier duda, comentario o sugerencias pueden hacérnoslas llegar, escríbanlas. Y siempre, como les he dicho, mantener limpia nuestra área de trabajo. Vean cómo va quedando. Ahora, por último, ya que está terminada, por último, recuerden que les pedimos 3 metros de listón tricolor delgado. En este caso nos ocupamos de medio centímetro. Lo que hicimos fue hacer un moñito con los 3 colores. Como lo vuelvo a repetir, esto es para las fiestas patrias de México. Pero ustedes pueden utilizarlo para Navidad. Nada más cambian los tonos del moño. Y por último lo vamos a pegar en esta parte. Vamos a aplicar silicón y lo vamos a pegar acá arribita. Vamos a buscar mero el centro y que nos quede así de esta manera. Y bueno, aquí ya habíamos, ya teníamos otra que habíamos hecho. En este caso fue en plata, es más grande. Es más grande, se dan cuenta las dimensiones. Y bueno, esperemos les haya gustado esta idea. Y esperemos verlos pronto para los demás videos. Hasta luego.